Hola a todos, mi nombre, para aquellos que todavía no me conocéis, es Rosa Moreno, soy profesora de Historia de Elies Velázquez. Os quiero dar a todos y a todas la bienvenida a este curso 2020-2021. Un curso bastante especial por las circunstancias también especiales que estamos viviendo y que va a requerir de un esfuerzo muy especial por parte de todos y todas nosotras. Vuestros profesores y profesoras os van a explicar muy detalladamente en la tutoría y además os van a dar documentación por escrita de todas estas pautas que en este vídeo nosotros os vamos a dar pinceladas, sobre todo de las cuestiones más importantes que debéis de tener en cuenta. Lo primero de todo, más que nunca, este año es muy importante vuestra implicación y vuestra responsabilidad. Debemos de tener en cuenta una serie de pautas de tipo organizativo y pautas de tipo individual. En primer lugar, en cuanto a las pautas organizativas, vamos a funcionar como grupos de convivencia. ¿Qué es un grupo de convivencia? Es un grupo de alumnos y de profesores que se relacionan entre sí, pero no se relacionan con el resto de alumnos de otros grupos, que también van a ser grupos de convivencia. Es decir, somos grupos aislados. Recuerda que bajo ningún concepto debes relacionarte con alumnos de otro grupo, solo con el alumnado de tu grupo de convivencia. Para poder permanecer en grupos de convivencia cerrados, tenemos que tener en cuenta una serie de cuestiones. Primera de ellas, las entradas y salidas. Todos vamos a tener unas entradas y salidas de modo escalonado, es decir, los grupos van a tener tramos horarios diferenciados y también itinerarios diferenciados. Por eso, este año va a ser súper importante, más que nunca también, la puntualidad, porque vamos a desplazarnos hacia nuestras aulas, que es el único lugar donde podemos permanecer. No podemos pararnos en los pasillos, no va a estar abierta el aula 9, no va a estar abierta la biblioteca. Es decir, tenemos que llegar, entrar con nuestro grupo, subir a nuestra aula y permanecer en ella en todo momento. No podremos salir en los cambios de clase. El aula es el espacio donde nosotros estamos seguros. No se sale, por lo tanto, y no se entra, y son solo los profesores los que se desplazan. Recordad, somos un grupo de convivencia y debemos relacionarnos exclusivamente con nuestro grupo de alumnos. Dentro del aula también debemos de seguir una serie de pautas. En ningún momento podemos cambiarnos de lugar. Solo los profesores podrán dar pautas para esos cambios, pero no podemos cambiarnos por motu propio. Bajo ningún concepto podemos tampoco compartir material. Este año no tenemos taquilla y entonces debéis de traer cada día todo el material, los libros y lápices, gomas, cuadernos. No se puede compartir ningún tipo de material y os pedimos que por favor los personalicéis, es decir, que escribáis vuestros nombres para que todo el mundo pueda reconocer aquellos materiales que son de otra persona y no son suyos. En cuanto a los recreos, vamos a desplazarnos a los recreos con nuestro profesor que esté justo en la hora antes del recreo. También tendremos un itinerario para desplazarnos y en el recreo tenemos una zona que está delimitada para que nos ubiquemos con nuestro grupo de convivencia. Recordad, no podemos relacionarnos con alumnos de otro grupo. En cuanto a los baños, siempre pedimos permiso para ir al baño, pero este año más que nunca es muy importante que pidamos permiso al profesor. Debemos tener en cuenta que si cuando llegamos al baño tenemos que hacer cola, debemos guardar la distancia de seguridad y que si ya nos toca entrar, siempre debemos cerciorarnos y asegurarnos de que el aforo no está completo. El aforo es el número de personas que puede estar dentro de ese espacio reducido que es el baño y estará siempre indicado en la puerta del baño de cada una de las plantas. Nosotros acudiremos al baño de la planta donde está nuestro grupo de convivencia. En cuanto a las pautas individuales, el uso de la mascarilla, debéis recordar que es absolutamente obligatorio en todo momento y durante todo el curso. Debes tener además tu EPI, un equipo de protección individualizado, que básicamente consiste en una pequeña bolsa, preferiblemente de tela, y donde nosotros vamos a guardar las cosas que son absolutamente imprescindibles.
una segunda mascarilla de repuesto por si se nos rompe o se nos mancha la que traíamos puesta, gel hidroalcohólico y pañuelos de papel. Deberías traer tu propia botella de agua personalizada con tu nombre. También te recomendamos que traigas tu bocadillo. Este año tampoco vamos a tener ningún tipo de máquina funcionando donde puedas adquirir patata o café o nada de nada. Entonces te recomendamos que traigas tu bocadillo, tu zumo y que preferiblemente utilices un envase reutilizable, ¿eh? Un envase de plástico como un tupper de plástico para que lo puedas reutilizar cada día. Frente a todas estas pautas, solo hay una opción, respetarlas. Es muy importante para la seguridad de vosotros mismos, de vuestros profesores, de vuestras familias, que respetéis todas estas pautas que se os van a detallar mucho más profundamente. Estoy segura, estoy convencida de que entre todos lo vamos a conseguir. Y recuerda, ante cualquier mínimo síntoma, por favor, quédate en casa. Gracias.